Fue en mayo de 1194 cuando 13 monjes procedentes de la abadía cisterciense de Poblet salieron en dirección a tierras aragonesas. Tenían el mandato de cumplir un designio real, el llamado Castillo de Piedra Vieja, situado en tierras cercanas a la frontera castellano-aragonesa, donde hoy encontramos una ermita y un sugerente mirador sobre el valle del río Piedra, conocido así por el poder calcáreo de sus aguas, había sido donado por Alfonso II a esa abadía catalana, perteneciente a la Orden del Cister, para que allí y en sus tierras circundantes fuese levantada otra de sus sedes monásticas. Veinticuatro años más tarde de la llegada de aquellos 13 monjes pioneros, se inicia la vida como asentamiento monástico del entorno que hoy conocemos con el nombre de Monasterio de Piedra, y que se extenderá hasta 1835, cuando el proceso de desamortización acabe con él y sean sus monjes expulsados. A mediados del siglo XII, el monje francés Bernardo de Claraval, observando el relajo que afecta a la vida monástica, emprende una reforma que conlleva la vuelta a los orígenes más puros del retiro espiritual, retomando los dictados de San Benito en su conocida regla de «ora et labora», trabajo, pobreza y austeridad, aislamiento mundano y soledad. Esta nueva orden monástica será llamada la Orden del Cister, y gracias al enorme carisma de San Bernardo, a su muerte en 1153, el movimiento cisterciense se habrá extendido por todo el continente. En Aragón, ya en pleno fervor de esta nueva orden, reina Alfonso II. Los éxitos conseguidos en sus batallas deben apoyarse, para lograr su estabilización, en una población que proteja y dé vida a los terrenos conquistados. Los monasterios son elementos decisivos en esta política, ya que contribuyen al asentamiento de la población, roturando tierras yermas y convirtiéndose en focos de generación económica y de expansión religiosa. El lugar, además, es idóneo para un monasterio de la Orden del Cister, ya que cumple a la perfección el rigor de sus normas, que especifican que sus monasterios deben situarse en lugares distantes y apartados, junto al agua y vegetación, y de una especial belleza. Durante su larga existencia, el Monasterio de Piedra recibirá el apoyo de reyes y nobles, que donarán tierras y apoyarán con bulas y aportaciones económicas la vida de estos monjes. Alfonso II, Pedro II, Jaime I, Alfonso IV, Pedro IV, Pedro I, Martín el Humano, Benedicto XIII, los reyes católicos. Todos ellos fueron benefactores de este edificio de regia fundación, conocido como Real Casa de Piedra, cuya comunidad, no obstante, también vivió momentos difíciles de escasez y penuria. Tras una larga andadura llena de avatares, el 4 de noviembre de 1835, el Monasterio de Piedra cierra sus puertas. La imagen de San Benito, cuya doctrina hizo que se levantaran estos muros, arde en una inmensa hoguera. El recinto quedará en completo abandono y sometido a expolio. En 1840, don Pablo Muntadas adquiere en pública subasta el monasterio y sus tierras. Su hijo Juan Federico, erudito nacido en Barcelona en 1826, se trasladará a vivir allí, donde morirá en 1912. Dedicará su vida y fortuna a la recuperación de este espacio, acometiendo una serie de actuaciones encaminadas a convertirlo en el paraíso de tranquilidad y placer que es actualmente. Trazó caminos, plantó arboledas e hizo accesibles los más bellos lugares. Creó también la primera piscifactoría de España. Allí será visitado por numerosos personajes de renombre, escritores, poetas, pintores, cantantes y artistas amigos. Se inicia así la fase actual, en la que, con el esfuerzo y tesón de la familia propietaria, el conjunto monumental recuperará gran parte de su esplendor perdido. Se accedía históricamente a él por la Torre del Homenaje,
obra bajo medieval culminada con almenas que son muestra de la necesidad defensiva ante un posible agresor, como lo son también las saeteras que se abren en la muralla que lo rodea. Asentados los monjes en el castillo de Piedra Vieja, comienzan la edificación por la iglesia. Santa María de Piedra, de advocación mariana, como indica la orden. Esta hermosa ruina consolidada es testigo de los avatares del monasterio. Aun a pesar de las transformaciones que sufrió a lo largo de los años con la evolución de los diferentes estilos artísticos que van dejando huella, podemos contemplar los elementos ornamentales que imponía la Orden del Cister. Los capiteles decorados con motivos vegetales, sin pinturas, sencillos motivos decorativos, bandas en zigzag, puntas de diamante, nada que enturbie la comunicación con Dios. La luz, elemento simbólico de la divinidad entre los cistercienses, hará que los vanos adquieran más anchura y derrame que los construidos en épocas anteriores, y al prohibirse las vidrieras, se cubrirán con alabastro. Las intervenciones posteriores las observamos en las yeserías de carácter mudéjar que encontramos en algunos vanos, seña inequívoca de la población que habitaba estas tierras. Las vemos también en los recubrimientos con estucos de los elementos constructivos cistercienses, un altar lateral de profusa decoración barroca, un pórtico de entrada que aún conserva las estatuas de dos de los benefactores del cenobio, Alfonso II y Jaime I, bajo cuyo reinado se concluyeron las obras del monasterio primitivo en 1218. Entre 1835 y 1840, año en que pasó a ser propiedad privada, el monasterio permaneció en estado de total abandono. Mobiliario, cuadros, biblioteca y imaginería se dispersan o desaparecen, con excepción de un precioso tríptico relicario, obra inigualable del gótico mudéjar aragonés del siglo XV, que fue donado por don Juan Federico Muntadas al patrimonio del Estado. Hoy se encuentra en la Real Academia de la Historia, en Madrid. En la zona del altar hallamos una pequeña cripta descubierta fortuitamente en 1755. Desde 1617 fue lugar de enterramiento de abades. Hasta 96 yacen allí, en 48 nichos dispuestos circularmente. El claustro de los monasterios es su eje vertebrador, alrededor del cual se ubican el resto de las dependencias. Bajo su cubierta, los monjes meditan, leen libros de oración, se dedican a la contemplación, tienen sus momentos de descanso. Se abre al patio a través de vanos sencillos y se contemplan los restos de unas columnitas que completaban la sencilla decoración, hoy dispuestas en la fachada de la antigua hospedería, obra de estilo neoclásico del siglo XVIII. Los capiteles que observamos representan imágenes florales que se reconocen en la zona: vid, acanto, hojas de higueras, de olivos. Formas siempre que no distraigan de la oración. El proceso de devastación que tuvo lugar en la desamortización se deja ver en la decoración barroca que se añadió al claustro. Imágenes profanadas en la furia anticlerical. Un recorrido bajo su cubierta nos irá descubriendo las dependencias en las que los monjes desarrollaban su vida dentro del convento. Al este, la sala capitular, una de las estancias más importantes de todo monasterio cisterciense, donde los monjes se reunían para leer un capítulo de la Regla de San Benito y tratar cuestiones referentes a la comunidad, a la convivencia y al funcionamiento del cenobio. También en esta sala se elegía nuevo abad. Encima de la sala capitular encontramos el dormitorio comunal, sala de gran tamaño donde dormían en comunidad todos los monjes de la congregación. Estancia que se halla hoy convertida en restaurante del hotel y que aún conserva vestigios de su antigua fábrica. En el ala sur encontramos el calefactorio, modificado en el siglo XVI, donde al calor de la chimenea se secaba la ropa o se arreglaba el calzado. El refectorio o comedor,
donde en riguroso silencio, amenizado por la lectura de un monje desde el púlpito, se servía sopa, pan y frutos secos, fruta, carnes blancas y pescado. Y finalmente, la cocina, cubierta con una bóveda octopartita, ennegrecida por el humo. En ella, un orificio situado en el centro hacía las veces de extractor y dejaba escapar un olor especial y no muy conocido por entonces, el aroma del chocolate. Fue un monje cisterciense aragonés que viajaba en una de las expediciones de Cortés, Fray Jerónimo de Aguilar, quien en el año 1511, tras observar a los indios mexicanos degustar una extraña bebida, envió al entonces abad del monasterio de Piedra las semillas y la receta para la elaboración de este manjar. El chocolate se convertiría así en el plato más esperado en las celebraciones solemnes de este monasterio, para extenderse después al resto del cister y llegar más tarde a la realeza, posteriormente al pueblo y finalmente al resto de Europa. En el ala oeste del monasterio encontramos la portería o zaguán, que conserva prácticamente su estructura original, con trazos típicos del románico que no deben hacernos pensar en una cronología anterior, sino en una funcionalidad que evita el ornamento. A través de un oscuro pasadizo abovedado, llamado el pasillo de los conversos, en referencia a monjes de menor rango que hacían las labores más arduas, se llega a la cilla o almacenes del monasterio, donde aún se conservan dos antiguas neveras. En ellas, los monjes conseguían hielo mediante capas de paja y nieve para conservar los alimentos en las épocas de calor. Hoy, la antigua bodega del monasterio acoge el Museo del Vino de la denominación de origen Campo de Calatayud, un espacio que nos da a conocer la ciencia, la cultura y la calidad de esta bebida que ya fabricaban los monjes y cuyo cultivo tiene destacada presencia en la comarca. A partir del siglo XVII, los monjes abandonan el dormitorio comunal, pasando a utilizar celdas individuales, a las que se accede por una impresionante escalera monumental, que fue construida para comunicar las galerías medievales del claustro con las nuevas. La no menos espectacular techumbre, así como la bóveda de crucería estrellada que la cubre, dan fe de la grandeza que llegó a vivir este monasterio. El monasterio de Piedra fue sufriendo modificaciones que se adaptaban a las necesidades de los monjes. Con el paso del tiempo, las reformas en dependencias antiguas y la construcción de otras nuevas lo fueron convirtiendo en el conjunto que hoy aparece ante nuestros ojos, declarado Monumento Histórico-Artístico de Interés Nacional y Bien de Interés Cultural en 1983. Las originales celdas de los monjes son hoy las habitaciones de un confortable hotel, convertido en notable destino turístico nacional e internacional. En su modélico acondicionamiento para el visitante, adaptado al uso de discapacitados, encontramos todos los servicios que requiere una concepción moderna del alojamiento y la restauración, que no renuncia a su pasado histórico y tradicional. En plena naturaleza y rodeado de singular belleza, el hotel del Monasterio de Piedra se ha convertido en un destino muy apreciado por los que buscan otra forma de disfrutar de su ocio, alejada de las prisas y el bullicio. Cafetería, salas para reuniones y convenciones, piscina, pistas de tenis y amplias zonas de parking conviven con vestigios del pasado, conservados con el mimo y el respeto que merece su valor, en un entorno histórico, arquitectónico y natural de fuerte singularidad. Un destino turístico difícil de olvidar. El río Piedra,
un río de curso intermitente que vierte sus aguas al Jalón en las cercanías de la ciudad aragonesa de Calatayud. Este antiguo cauce discurre desde las altas parameras de Molina de Aragón, engrosando su caudal con aguas subterráneas que se hacen visibles en los manantiales de Cimbaya, para acabar creando, antes de llegar al embalse de la Tranquera, paisajes asombrosos a su paso por el cañón en el que hoy nos encontramos y que nos disponemos a conocer. Este lugar fue declarado paisaje pintoresco en 1945. El Parque Natural del Monasterio de Piedra se encuentra situado en el término municipal de Nuévalos, en la provincia de Zaragoza, a pocos kilómetros de la Autovía de Aragón, que enlaza la capital aragonesa con Madrid, Barcelona, Pamplona y Bilbao. La belleza y peculiaridad de su visita hace que se haya convertido en uno de los destinos turísticos de mayor atractivo en Aragón. Las aguas del río Piedra, ricas en carbonato cálcico, justifican el nombre que arrastra un río que, con el tiempo, convierte en piedra todo lo que recubre. Rocas carbonatadas y oquerosas, originadas por los procesos de precipitación en las plantas del cauce. Terrazas travertínicas que podemos observar desde la parte alta de los farallones, mientras en la parte baja encontramos terrazas fluviales, manantiales y pequeños lagos. La aridez de la zona que circunda al Parque Natural de Piedra sorprende al visitante y hace que todavía deslumbre con mayor brillo la escondida belleza que el agua ha conseguido tallar en la roca con el paso del tiempo. El mismo placer visual que ya sosegó el alma de los monjes que lo habitaron y cuyo testimonio fue legado por el padre Sanz de Larrea, prior del monasterio, en su manuscrito, hoy desaparecido, titulado Historia de la Piedra en el Desierto de Aragón. Es difícil adivinar el espectáculo que la naturaleza se dispone a ofrecernos cuando nos adentramos en el parque. La actual cascada de la Cola de Caballo, que alcanza los 50 metros de altura, era antes conocida como Chorro Palomero, porque, durante mucho tiempo, estuvo sorprendiendo a los lugareños el gran número de palomas que se adentraban al otro lado de la cascada, en apariencia en una roca maciza. Muchos se atrevían a descolgarse bajo el impresionante chorro para colmar su curiosidad, pero la presión del agua les impedía conseguirlo. En 1860, don Juan Federico Muntadas, hijo del propietario del monasterio y sus entornos, escritor, licenciado en Derecho, doctor en Filosofía y Letras, diputado y gran impulsor del lugar, pensó: no se puede subir, pero se baja. Que la empresa es posible, se comprende. Estudiando esta tierra endurecida, bajo mis pies se extiende roca tobácea a la caliza unida. La toba es deleznable y no resiste los golpes de los picos y del hacha. Y aunque se encuentre la caliza dura, a trechos, es segura amplia compensación en la otra roca, por esponjosa y hueca. Arquímedes me valga, ¡eureka! Y fue así como se descubrió esta gruta de impresionante belleza, a la que se conoce con el sugerente nombre de Gruta Iris. Su contemplación inspiró al arquitecto Guastavino, fallecido en 1908, al sugerirle la idea de abandonar el tradicional sistema de gravedad e iniciar uno nuevo que patentaría bajo el nombre de Cohesionado. Sus bóvedas se encuentran en la Catedral Presbiteriana de Nueva York, en la Biblioteca Pública de Boston o en la Bolsa de Wall Street, entre otros conocidos edificios. Piscifactoría. En 1867, don Juan Federico Muntadas naturaliza en aguas del río Piedra varias especies de salmónidos, creando el primer centro de piscicultura de España. Y en 1868, envía una memoria de sus investigaciones a la Sociedad de Aclimatación de Francia, que la publica en su boletín,
iniciándose así la numerosa bibliografía sobre el centro. En 1886, el señor Muntadas arrienda el centro al Estado español. Ya en documentos del siglo XII se habla de la existencia de un coto de pesca en el río Piedra, en el que los monjes basaban su necesidad de pescado ante la frecuente abstinencia de carne roja. Conscientes de la gran calidad de los peces, obsequiaban con ellos a los grandes señores, al rey y a los obispos. Lago del Espejo. Antiguamente llamado de la Peña, es el silencio y el remanso de sus aguas, así como la flora acuática que abarrota su fondo, lo que más llama la atención al visitarlo. Los camarones, que constituyen el principal alimento de las truchas que se crían en la piscifactoría, abundan en grandes cantidades. El agua de este lago no procede del río Piedra, sino de manantiales a los que se les han atribuido propiedades medicinales, siendo conocido por este motivo como Fuente de la Salud. Cuenta una leyenda que, estando un joven doncel sentado a sus orillas, de entre las ramas de un sauce cercano apareció el hada del lago, Fioribella, una bellísima joven que se le acercó susurrándole que le siguiera. Ven, ven, soy el placer y el amor. Asómate al lago y verás fondos de palacios y riquezas. Verás la vida. Se oía susurrar al hada. El joven, hechizado por sus encantos, se disponía a hacerlo y a hundirse para siempre en su fondo, cuando, de repente, repicó la campana de la vieja ermita de piedra. Una claridad misteriosa iluminó el lugar y la figura de María, la Virgen de la Montaña, avanzó hacia el caballero. Y yo soy la virtud y la fe. Asómate al lago y verás el cielo y la eternidad, contestaba María. Sonó entonces de nuevo la campana llamando a la oración, y las ramas del sauce se agitaron violentamente, las aguas se turbaron y el joven se arrodilló ante María, quedando a salvo del hechizo. De este hermosísimo lago nos dejó don Juan Federico Muntadas una bella descripción. La Peña del Diablo lo recorta a la derecha, y a la izquierda lo ciñe el camino y un monte cubierto de almeces, sobre el cual se extiende un anfiteatro de elevadísimas rocas de brillantes colores, entre los que dominan el ceniza, el amarillo y el rojo de fragua. Un puente rústico que se armoniza admirablemente con el lago, las rocas y los árboles, establece la comunicación entre ambas orillas, en las que crecen el fresno, el sauco, las parras bravías y las cambroneras. Cuanto se diga de la transparencia y limpieza del agua es poco ante la realidad. Los berros que en ella crecen, los fucus y las cofervas, las piedras, las guijarrillas, todo lo que en su lecho yace se ve con tanta claridad como si no hubiese agua, con más todavía, porque el agua abrillanta maravillosamente los objetos. Cascada de los Chorreaderos. Innumerables hilos de agua serpentean en ella entre grandes macizos de musgo, conformando una cascada muy efectista. Cascada Iris. La cascada Iris debe su nombre al sorprendente efecto visual que el sol del atardecer arranca de sus aguas. Baño de Diana. El remanso de paz al que traslada la contemplación de esta cascada incitaba a los poetas románticos del siglo pasado a la meditación y a la evocación de amores perdidos, y así quedó reflejado en su lírico nombre, Baño de Diana. El Vergel. El Vergel hace referencia a una de las laderas del valle por el que discurre el río, poblado de plataneros, nogales, fresnos y otras especies arbóreas. Cascada de la Trinidad. Frondosa cascada que debe su nombre a los tres brazos que diseñan su cauce. Cascada Solitaria.
más un torrente que una cascada, serpentea por la bajada del cañar. Gruta de la Pantera. Esta gruta debe su nombre a una pantera disecada que antaño sorprendía a los visitantes que se adentraban en ella. Gruta del Artista. Su nombre deriva del aspecto que ofrece su boca. Su similitud con una fachada gótica es asombrosa. La estalactita del centro, a modo de columna, parece conformar dos arcos ojivales a su entrada. Cascada Caprichosa. El sugerente juego de sus aguas, con los entrantes y salientes de la roca, da nombre a esta cascada que ofrece su mejor visita por las mañanas. Los Argálides. Pequeña laguna situada encima del parque y donde se produce de forma natural la distribución de aguas. Parece que su construcción la costeó el rey Don Martín. Cascada de los Fresnos. El nombre de esta cascada viene de los árboles que crecen en su cauce y riegan sus orillas. Cascada Sombría. Se llega hasta ella desde el Vergel. Es bella y fresca. El Parque Natural del Monasterio de Piedra está incluido en la red de espacios naturales protegidos y ocupa una superficie cercana a las 40 hectáreas. Su medio ambiental hace gala de una espléndida biodiversidad. Truchas y tencas, martines pescadores, mirlos acuáticos y nutrias viven a la sombra de plataneros, saucos y tilos y árboles autóctonos centenarios como el almez. Otras especies fueron plantadas por don Juan Federico Muntadas, como la secuoya, el álamo blanco y las catalpas. También encontramos sauces y chopos, fresnos y olmos, dando lugar a un espacio lleno de vida al cobijo del agua, que fue la sede del primer Congreso de Arboricultura de España. El recorrido por el parque, perfectamente documentado por la señalización de las especies que observamos del natural, se convierte así en un paseo inolvidable. Poco más de 2 horas en las que el visitante se funde con la naturaleza en estado puro y dialoga con ella. Un diálogo mudo salpicado de silencios, apenas quebrados por el murmullo del agua, distraídos por sus juegos con la luz y con la piedra, suavemente mecidos por sus saltos, al abrigo de sus escondites y sus remansos.